Muchas cosas cambiaron en este tiempo y nos toca quedarnos en casa. Sin embargo, los artistas de Alegría Intensiva, Payasos de Hospital, la ONG argentina de la que soy embajador, siguen trabajando de manera virtual y con nuevas herramientas, acompañando desde muy cerca a los niños, sus familias y el equipo de salud de los hospitales que tanto apoyo necesitan. Para no perder la sonrisa, los invito a entrar a sus redes sociales y mirar lo que hacen. Recordarle a la gente que esta es una iniciativa de la productora Buenas Noches Producciones, y bueno, y también hay que destacar el acompañamiento de dos asociaciones civiles. Una de ellas lo tiene a Hernán como padrino, que es Alegría Intensiva. Hernán, vos me sabrás decir mejor, pero la idea es acompañar la experiencia hospitalaria de enfermos, de familiares, de incluso el personal hospitalario, a través del arte, ¿es así? Exactamente, lo que hacen los chicos de Alegría Intensiva es llevar ese acompañamiento, ese entretenimiento, esa alegría, no solo a los chicos del hospital, sino también a los padres, en la sala de espera, en todo lo que es el entorno hospitalario, y la verdad que es un trabajo buenísimo. Yo ya lo he contado muchas veces en distintas partes, los he acompañado, he estado en el Garrahan con ellos, y la verdad que ya con solo ver, que a veces lo hemos mostrado en algún video, cómo le cambia la cara a los chicos cuando ven llegar a los payasos, la verdad que es realmente impresionante. Yo lo digo como padre, y todos los que son padres lo sabrán, pero la peor pesadilla que puede tener un padre es que un hijo esté enfermo, y cualquier cosa que haga, que pueda tratar de alivianar esa situación para los chicos, tiene un valor enorme, y la verdad que el trabajo de los chicos de Alegría Intensiva es sensacional. Ya te digo, yo los apoyo hace mucho, los conozco hace mucho, hemos hecho cosas juntos acá en Buenos Aires, en Córdoba, allá en Forja, los acompaño todo lo que puedo, y la verdad que por eso me encanta cada vez que tengo la oportunidad de llevar el mensaje de ellos a todos lados, porque cuanta más visibilidad tengan, más ayuda reciben, y es en el fondo lo que necesitan para poder hacer a los chicos más felices. Ni hablar. La otra asociación civil que trabaja con BNP, en este caso es Soles, que ofrece acompañamiento emocional y económico a niños que padecen cáncer, también a sus familiares, aquellos que reciben tratamiento en el Hospital de Niños de la Santísima Trinidad, esto es de la ciudad de Córdoba. Y bueno, hay que destacar que tanto Alegría Intensiva como Soles están recibiendo donaciones en este momento tan particular del mundo, ¿no? Y toda la mano que podamos darles en este momento en los sitios oficiales, soles.org.ar, alegriaintensiva.org.ar, toda la mano que podamos dar en estos momentos es muy, pero muy importante. Exactamente, por supuesto, como vos dijiste bien, los dos siguen recibiendo donaciones, el mundo no se detiene para nadie, y sigue habiendo actividades que necesitan apoyo, y tanto la de Soles como la de Alegría Intensiva necesitan que los ayudemos, como ayudamos a tantas otras cosas, así que a todos los que puedan, desde ya les agradecemos que puedan hacer su aporte. Hernán, te veo atrás de esa pared alucinante de vinilos. La idea de esta charla, por supuesto, es hablar muchísimo de música, porque tenemos a muchos de tus seguidores ahí del otro lado acompañándonos de forma virtual. ¿Qué te parece si empezamos a invitar a estos cuatro ganadores del sorteo, que, por otra parte, ha sido bastante federal, te comento, porque son de Buenos Aires, de Córdoba, de San Luis y de Rosario los cuatro ganadores, así que va a estar bueno. Cada uno seguramente tendrá sus inquietudes, sus preguntas para hacerte. Así que nada, si te parece, vamos dándole pie, vamos invitando a Pau de Córdoba, a Facundo de Buenos Aires, a Andrés de Rosario y a Juan Pablo de San Luis. Los saludo, chicos, y el que tenga ganas, el que se anime a hacerle la primera pregunta a Hernán, ahí lo tienen. Esto nos permite, esta virtualidad nos permite tenerlo bastante cerca. Hola, espera, déjame meterme un segundo para una cuestión técnica. Me dicen algunos por ahí que no se escuchaba bien audio de Facebook, sí. Así que por las dudas que Fede lo chequee. Ah, bueno. Bueno, vamos, mientras tanto pueden seguir por Instagram o por otras páginas. Bien. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Cómo va, Hernán? ¿Todo bien? Buenas noches. Un placer conocerte y tenerte gusto, acá en saludar. Esta charla. El gusto y el placer es nuestro. Bueno, primero agradecerte por este espacio, y también no solo por el espacio de hoy en este contexto, que creo que es muy importante, sino por todo lo que ya venís haciendo en todo el trayecto musical, con cada show, cada evento, cada puesta en escena, cada vivo, me parece que es alucinante. Así que bueno, agradecerte a vos, felicitar también a los chicos, y quería
pedirte si podías contar un poco de qué se trataba esta iniciativa de Alegría Intensiva y cómo fue que llegaste a ser embajador de la misma. Bueno, como contábamos antes, Alegría Intensiva es una organización, una ONG, que lo que hacen es clowns, y llevan alegría y entretenimiento a los chicos que están, por ejemplo, en los hospitales o en la sala de espera o internados. Lo que hacen habitualmente además es preparar a otros clowns para hacer el mismo trabajo. Están conectados con organizaciones del mismo estilo en todo el mundo, y como contaba antes, la verdad que hacen una diferencia enorme para los chicos que están en una situación tan triste como es estar enfermo en un hospital o internado, y realmente es muy transformadora. Yo, como dije antes, he estado con ellos y he visto de primera mano lo que hacen, más allá de que a uno ya con que te lo cuenten alcanza, pero he visto desde cómo los reciben los médicos en los hospitales, y ni te cuento los padres y los chicos, ¿no? Realmente es verdaderamente transformador, y yo me siento muy orgulloso de poder apoyarlos y darles visibilidad, que es lo que hago, porque en realidad creo que es lo único que necesitan. Cualquiera que se entera de lo que hacen y ve lo que hacen, enseguida los quiere apoyar. Así que yo lo único que hice desde hace unos años, cuando a uno de ellos los conocí hace mucho, porque somos casi muy amigos así en forma familiar, pero cuando él me fue mostrando lo que hacía y todo eso, y yo lo vi, dije, bueno, yo le tengo que mostrar esto a toda la gente que me sigue, porque realmente es algo digno de empujar y para los demás de apoyar. Bueno, le damos la bienvenida a Juan Pablo y a Pau, que los estoy viendo. Hola chicos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás, Hernán? Gracias por tu tiempo. No, por favor, un placer estar con ustedes. Hola, Juan Pablo. Hola, Hernán, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, Juan Pablo, ¿te animás a hacerle la primera pregunta? Sí, perfecto. Es un gusto, un placer estar con él. Bien. Más que nada, viste, está relacionado un poco con el equipamiento que usaste, Hernán. ¿Te has probado los nuevos equipos con el formato de bandeja digital sin el disco? ¿O te sentís más cómodo con el sistema mecanizado de vinilo, donde uno mismo le da el toque, viste? Especialmente vos, viste, que sos tenés todo tu expertise, ese toque personalizado, mixeado o enganche. Mira, yo, como sabrás, soy veterano, tengo 55 años, empecé a poner música con todos estos vinilos que tenía atrás a los 12, 13 años, la mitad de mi carrera la hice con vinilos, entonces, si bien incorporé con mucha alegría el paso a lo digital, porque da un montón de ventajas y beneficios, siempre me gusta el contacto manual, es decir, cuanto más uno pueda poner de uno mismo, me parece que aporta a cómo uno se siente cuando pone música, y lo mejor que uno se siente va a ser lo más interesante que vaya a hacer. Habiendo dicho esto, además, creo que uno tiene que entender que cada persona tiene su propio approach a la tecnología, es decir, hay chicos que van a agarrar una laptop, y que es algo que yo no haría, pero lo van a hacer y lo van a hacer perfecto, y está buenísimo, y cada uno tiene su formato. Yo me siento cómodo con las Pioneer, las CDJ, porque uno con sus manos, digamos, si bien mezcla digitalmente, pero toda la parte de la mezcla y la selección es manual, y creo que es algo que a mí por lo menos me hace sentir mucho más vivo. Es decir, a veces la diferencia de hacerlo con una computadora es que yo siento como que, no sé, como que no estoy ahí. El saber que me puedo equivocar frente a 10.000 personas en Forja me hace estar mucho más atento y mucho más encima, y a mí por lo menos me funciona muy bien. Conozco otros que no, que prefieren decir, no, ¿yo para qué? Yo prefiero estar usando toda mi cabeza para la parte, digamos, musical en sí, y no estar haciendo enganches. Perfecto, creo que está en cada uno. Vos me preguntaste qué preferiría yo. Yo prefiero, digamos, digital, pero controlado de forma manual. Bueno, gracias, Juan Pablo. Ya lo tenemos a Facundo ahí, pero si te parece, Pau, tu primera pregunta para Hernán. Sí. ¿Cómo crees que va a seguir la industria musical después de toda esta pandemia mundial que estamos viviendo? ¿Cómo lo ves a futuro o de acá a un par de meses? No sé cómo quieres tomar la dimensión. Mira,
Yo creo que este año va a ser un año difícil. Nadie sabe a ciencia cierta cuánto esto va a durar. Todos a veces tenemos la ilusión de decir, bueno, más o menos, no sé, después de julio, agosto, quizá de a poco se va acomodando, pero realmente no lo sabemos. Sería ideal. Ahí me está llegando el audio por separado. Sería genial, decía, que más o menos, yo que sé, agosto, septiembre, octubre, podamos estar todos haciendo, bailando y haciendo fiestas y lo que nos gusta cada fin de semana. Pero si no es así, habrá que esperar a que las autoridades autoricen o consideren que es sano para todo el mundo hacerlo. Lamentablemente, tenemos un problema que es muy superior a nuestra gana de divertirnos y que tenemos que tener claro que cuanto más serio lo tomemos ahora, más pronto vamos a poder volver a divertirnos y a poder salir y bailar o hacer todas las cosas que nos gustan y cosas más importantes como, por ejemplo, trabajar o ir al colegio los chicos. Creo que, ayer lo decía en una nota, creo que afortunadamente, mientras tanto, la tecnología nos da un montón de vehículos para que nosotros podamos seguir entreteniendo a la gente o ustedes divirtiéndose con la música o cada uno compartiendo lo que sabe hacer. O sea, puede ser uno que dé clases de yoga en YouTube o nosotros haciendo streams o haciendo esta charla o cada uno de los entretenedores que hay alrededor del mundo haciendo cosas para seguir conectando con sus seguidores. Y me parece que hay que valorar eso. Si esta pandemia hubiera pasado hace 20 años, ningún DJ podía haber hecho una transmisión en ningún lado y hubiera sido mucho más dura de pasar. Sí, totalmente. Gracias. Gracias, Pau. Gracias, Andrés. Bueno, a los que recién se están sumando, les contamos rápidamente que este es un meet and greet, un encuentro de Hernán Cattaneo con cuatro de sus fanáticos de cuatro ciudades distintas. Le llega el turno de preguntar a Facundo, el único que todavía no preguntó. Facundo es de Buenos Aires, así que, Facundo, te escuchamos. A ver, la primera pregunta para Hernán. ¿Estás por ahí, Facundo? Yo lo veo a Facundo, pero me parece que no nos escucha. Me parece que no nos escucha. Bueno, hasta que se acomode ese temita técnico. Andrés, ¿te animás a hacer una preguntita? Ya volvemos con vos, dale. Facu, ¿eh? Dale, Hernán, entendiendo esto que decías, de que en algún momento obviamente van a volver los shows y si Dios quiere todo se va a volver a la normalidad, quería preguntarte con respecto a la fecha que habías hecho el año pasado en el Teatro Colón, si estaba en tus planes repetir una fecha con ese estilo, o si tenías alguna loca idea de poder combinar, no sé, tu música con alguna banda en vivo, hacer un show como más fuera de lo tradicional. Mirá, como ya dijimos muchas veces, el Colón fue una cosa increíble, sería genial si lo podemos repetir, y estamos listos y esperando a que nos inviten otra vez. O sea, eso es algo que, si por un lado te pasa una vez en la vida, ya es suficiente y lo único que sé es agradecer, pero obviamente, dado que le gustó a tanta gente y a la gente del Teatro Colón también, ellos saben que estaríamos dispuestos a hacerlo otra vez, en cuanto sea posible. También entendemos que el Teatro Colón, la función, digamos, fundamental que tienen es el ballet y la ópera, está llenísimo de obras importantísimas internacionales y nacionales todo el año, entonces no les es tan fácil para ellos programar estas cosas, pero las últimas veces que hablamos habíamos quedado que decir, estaría buenísimo volver a hacerlo, no tiene fecha, no está programado, pero es algo que seguramente eventualmente va a pasar. Y en el interín, bueno, ahora habrá que ver qué pasa este año con todo lo que está aconteciendo, pero teníamos un proyecto con Sudbeat, con el sello, y muchos artistas para hacer algo, no como en el Colón, pero algo muy interesante que tenía que ver con música en vivo, y bueno, ojalá lo podamos hacer, igual era más tirando a fin de año, así que nosotros seguimos con el proyecto en la cabeza, todavía no anunciamos porque... ya te digo, todavía no está claro bien cuándo va a pasar las cosas, pero hay un proyecto muy interesante y bastante diferente de lo que hacemos siempre los DJs y que estamos seguros que a la mayoría de la gente le va a encantar. Perfecto, gracias. Genial, genial. Bueno, Facu ahí ya va a volver por unos problemitas técnicos que tuvo. Si te parece, Juan Pablo, vamos con tu segunda pregunta. Me han comentado, me ha llegado la información de que sos un fan de Hernán ya de larga data. Así que estoy seguro que conoces muy bien la carrera de él, ¿no? A ver, Juan Pablo.
Me parece que tiene muteado el... ¿No tenés un WhatsApp muteado... para avisarle? Ahí le avisamos. Sí, no, sí, ya está, perdón. Ahí está. Ahí vamos. Bien. No, hermano, mirá, vos sabés que, obviamente, mirá, somos una... Yo soy, tengo 47, ¿viste? Y, bueno, bajo el concepto que viene llamado Connected, ¿viste? En especial en los Colossances, y tema del 90 remixado, como los de Soda, de Page, Frankie Knuckles, God Decor, ¿viste? ¿Pensás que cada vez las personas empiezan a escuchar y sentir más sus sesiones con esta... con esto de traer un poco lo del pasado, más de todas las edades? Mira, yo como he puesto música para gente, para varias generaciones, siempre soy muy consciente que tengo público de distintas edades. Tenés chicos de 18, 20 años y a veces gente de 50 o 60. También eso por un lado. Además, creo que la música, más allá del tiempo que sea, mientras suene al momento, acorde al momento, es súper interesante. Y, por ejemplo, cuando yo en una fiesta pongo un remix de Pink Floyd o de David Bowie o cualquiera de los que vos nombraste, siempre te pasa que tenés un montón de chicos que no conocían esa banda y dices, uy, mirá, escuché esta banda que no sabía quién era. Y está buenísimo, creo que es una forma... al que lo conoce, lo disfruta de una forma diferente y quizá inesperada, porque a veces no están esperando poder ponerse en un set. Y por otro lado, un montón de chicos descubren. Me ha pasado, por ejemplo, en Córdoba, de que, ya te digo, de que me preguntaran, por ejemplo, ¿tenés? No, ¿por qué os pusiste un tema de un tal Lil Lewis? ¿Quién es Lil Lewis? Yo decía, mirá, Lil Lewis fue uno de los fundadores de House en los 80s en Chicago. Y la gente no lo conocía, o sea, mucha gente no lo conocía. Y vos pones un tema así, una versión nueva, lo haces sonar en el set de una forma que sea criteriosa, que esté bien ensamblado con el resto de la música. Y ya te digo, al que le gusta la música le va a encantar, y al que no lo conoce va a descubrir algo que seguramente vale la pena. Genial. Gracias, Hernán. Gracias, Juan Pablo, ahí por la pregunta. A ver, Facu, ¿nos escuchás ahora? Ahí sí los escucho. Bueno, Facu, te estábamos esperando. Claro. ¡Qué momento! El último que llega a la fiesta. Te escuchamos. Sí. Me gustaría saber cómo te manejas un poco en la cabina y estaría interesado en saber cómo te organizás vos en el pendrive, cuántas carpetas llevas, principio, medio, fin, cómo te organizás con eso. Bueno, parece que los viste, mis pendrive, porque son más o menos así, el principio, el medio, el final. No, bueno, pero es un manejo. Claro. No, en realidad, mira, yo siempre lo digo, lo voy a explicar lo mejor que pueda, pero en realidad todo lo que te voy a decir vas a ver que son cosas que tienen sentido común. Es decir, y siempre uso ejemplos de comida porque es algo que todos pueden entender, quizás los que no son DJs y están acá. Cuando vos vas a preparar una cena que tenés amigos invitados en tu casa, vas a tener un par de opciones de platos, de entradas, para decir, bueno, a algunos les gusta esto, tengo uno vegetariano, etcétera, pero todas cosas tranquilas. El segundo plato, el plato más fuerte, va a ser donde realmente le vas a dar de comer a todo el mundo y ahí donde vas a sacar, no sé, carne, pollo, pescado, lo que sea. Y después tenés el postre, que sería, digamos, como la última parte. Y quizá después, no sé, algo más, una parte más de los pasos de esa cena. Cuando uno pone música es lo mismo, o sea, uno tiene que pensar, bueno, voy a poner música, ponerle 6 horas. Siempre los que me conocen saben que yo en mi set los arranco con música tranquila, entonces obviamente voy a tener un folder que si tengo que poner 2 horas de ese estilo de música voy a tener por lo menos 4 para poder elegir variantes, pero no voy a tener un disco de tecno duro en el folder de la primera hora y media, porque es obviamente que no lo voy a usar. Lo mismo pasa con la música más o menos la que pones por el medio, y después vas a tener un folder de como si fuese el final, o con algún, por ejemplo, yo qué sé, si tenés algunos clásicos los vas a tener ahí, no los vas a tener al principio. Entonces, en realidad es bastante sentido común, es decir, cuando uno, yo siempre hablo de la preparación, pero cuando uno habla de la preparación no quiere decir que vas a estar pensando cada tema en orden que lo vas a poner, pero si tener en la cabeza y en tus folders todas las variantes posibles, cosas que cuando te vayas a encontrar, cuanto más ordenado estés, vas a poder mejor desplegar todo lo que sabés, porque vos sabés cómo es, a veces en un minuto tenés que pensar, uy, voy para acá, voy para allá, la gente está bailando, a veces ves que la gente está súper excitada demasiado temprano y decís, bueno, lo voy a llevar más despacio porque si no a la medianoche no van a tener ya más energía, no sé, otra vez es al revés, otra vez decís, uy, voy a poner música tranquilita,
un buen rato y después que pones 4 o 5 discos tranquilitos y ves que la gente apenas se mueve. Y si bien uno trata de llevarlo de la forma que uno quiere, pero dentro de eso también hay el espectro muy amplio, ¿entendés? Yo un día puedo decir, bueno, hoy pongo un poco más indie vocales, otro día digo, no, hoy todo más progressive melódico, otro día más progressive oscuro, es decir, un día más plancha, otro día menos plancha, es decir, depende de lo que vos ves y cómo lo llevas. Pero la preparación tiene que ver con eso. Por ejemplo, si hablamos de fútbol, vos decís, bueno, ok, voy a jugar contra este equipo que tiene estos defensores, pero si por alguna razón el defensor empieza a correr por la punta, voy a tener que cambiar acá. Vos ya tenés que saber eso, ya sabés a dónde vas, por lo general, sabés más o menos cómo es el público y sabés a dónde querés llegar, o sea, qué tipo de show querés dar. Entonces tenés que tener todas las opciones para poder, digamos, salirte con la tuya, pero que todo vaya de la forma que tiene que ser. Perfecto, muchas gracias. Bueno, gracias Facu. Hernán, ya le damos lugar a la segunda pregunta de Pau. Yo aprovecho para meter un bocadillo muy, muy rápido. A propósito de lo que hablas, Hernán, del feedback de la gente, de cómo vas marcando el set, me imagino que hacer uno en cuarentena, digamos, para un live, debe ser completamente distinto, ¿no? La energía. Y cómo fue en el caso del que armaste el otro día, que fue ya, creo yo que ya es antológico, ¿no? Mirá, la verdad es que fue una cosa, la armamos con los chicos de Buena, más que nada para tratar de entretener a la gente, como uno hace siempre, ¿no? Yo siempre digo, yo cuando, antes de ser DJ, yo lo que hacía era invitar a mis amigos a escuchar música en mi casa. Después encontré que ser DJ era la forma profesional de hacer eso, y después tuve la suerte de poder dedicarle toda mi vida y aún ahora vivir de esto. Y obviamente que en cualquier situación, sea de cuarentena o pase lo que pase, uno siempre trata de estar ahí y entretener y compartir la música que le gusta. Entonces, así fue que decidimos hacerlo. La verdad que no esperábamos la repercusión que tuvo, que fue, la verdad que increíble. En el momento que yo ponía música, yo no lo sabía, porque yo lo único que tenía era 2 luces adelante, veía a mis hijas un poquito dando vueltas por atrás de la cámara, pero como tenía 2 luces de frente que me daban para iluminar ese sector de mi casa, que es un poco oscuro, entonces, yo no era consciente, era un poco raro poner música tantas horas sin saber, tipo, está bien, está mal, la gente le gusta, no le gusta, porque obviamente yo no tenía el teléfono ni estaba mirando Facebook, yo estaba mirando lo que hacía. Cuando terminó el set, sí, ahí la verdad que me empezaron a contar cuánta gente se había conectado y los comentarios y todo, y la verdad que me puso súper feliz, porque bueno, obviamente que ya te digo que cualquier cosa de este tipo que uno hace es un regalo de uno para la gente, y obviamente que cuanto más les haya gustado, uno más satisfecho se va a sentir. Sin duda, sin duda. Pau, gracias Hernán. Pau, ¿tu pregunta? Justamente tiene que ver con el streaming. Hace 2 fines de semana tocaste un streaming para más de 50.000 personas. ¿Qué se sintió tocar en tu casa, en tu lugar, con tu familia, con tu mujer, con tus hijas apareciendo en el vivo? ¿Qué siente Hernán en ese momento? Es distinto, es raro, o sea, al principio me sentía raro, después me fui soltando, obviamente estás cómodo, estás en tu casa, veía a mi mujer y a mis hijas, que no es habitual, mi mujer algunas veces viene a una fiesta, mis hijas no, porque son menores, y me gustó mucho verlas ahí, en un momento me querían venir a traer agua y les dije, venga conmigo acá, y ahí hicimos un pequeño baile, fue muy lindo a nivel íntimo y familiar. También por momentos me imaginaba, las veía bailando a ellas ahí atrás de la cámara y me imaginaba a la gente haciendo lo mismo en su casa, ¿no? Pero la verdad que era la primera vez que lo hacía, yo nunca había hecho un stream así, o sea, todos los streams que había hecho, que son muchos, hicimos en Córdoba obviamente, y en Ibiza y en otras partes, pero siempre eran con gente bailando, entonces yo, es como que alguien transmitía lo que yo estaba haciendo de la misma forma que yo lo hago todo el tiempo, que es decir, yo pongo música y veo la reacción de la gente y de acuerdo a eso voy elaborando el set. Acá yo no tenía ningún feedback, yo no sabía si la gente en la casa estaba diciendo hoy está increíble Hernán, o bueno, hoy está más o menos. Eso uno en la fiesta se da cuenta, vos ves la reacción de la gente. Acá no la veía, no tenía ni idea. Como siempre, uno espera que a la gente le guste, y obviamente que cuando uno tiene mucha experiencia, ya más o menos sabés. Yo conozco a mis fans, conozco lo que les gusta, sé qué estilo de música más o menos les gusta más que yo ponga, y a su vez, teniendo en cuenta que era un set que arrancaba a la tarde y que a su vez no, la gente, no todo el mundo estaba bailando en la casa, había gente que estaba escuchándolo, no sé, mientras trabajaba o hacía alguna cosa. Entonces, todos esos son distintos ingredientes o elementos que uno tiene en cuenta cuando uno piensa qué tipo de set va a ser. Para mí, por ejemplo, un set de día tiene que tener más vocales que un set de noche. Yo qué sé, son cosas que para mí son de sentido común. Quizás otro las puede cuestionar o le gusta o no le gusta. Pero te quiero decir,
Entonces, cuando uno piensa un set de esa forma, lo va armando, pero el no tener a la gente del otro lado y verle la cara de me encantó o no me encantó, por momentos me hacía sentir un poco raro. Después ya, te diría que después la segunda mitad yo ya estaba tan enchufado. Yo soy muy nerd de la música y de lo que hago, creo que se nota, y una vez que ya estaba tan metido, estaba ahí bailando y pasándola bien en casa, la veía, ya digo, a mi mujer y a mis hijas, y la pasé súper, súper bien. Créenos que nos encantó. Me alegro mucho, muchas gracias. Gracias, Pau. Bueno, Hernán, me han comentado que se vienen algunas sorpresas en esta transmisión, pero antes quiero que Facu haga una pregunta, porque tuvieron la posibilidad de hacer dos preguntas, Facu se sumó un poquito más tarde, pero me gustaría que Facu le haga la segunda pregunta a Hernán. A ver, Facu, te escuchamos. Perfecto. Me gustaría saber si, para mezclar, sos una persona un poco más técnica, que le gusta hacer mezclas por tonalidad, o es más, yo siento que el track va en este momento y va ahí, sin importar el tono y demás. Mirá, yo empecé a poner música hace mucho, como conté, cuando nadie tenía en cuenta la tonalidad, sino solamente el oído. Después, obviamente, que todos los instrumentos que sirven para analizar las mezclas también, y los tracks, obviamente que son una herramienta buenísima, y también las tengo en cuenta, pero no es determinante. Es decir, si vos analizás todo un set mío, no vas a encontrar que todos los mix, las mezclas están hechas en key. Para que no entiende, eso es el tono de música. Es decir, do, re, mi, fa, las canciones tienen acordes que tienen tonos, y, digamos, hay unas escalas que uno podría respetar, e indicarían, digo supuestamente porque todo es potencial, la música no es como la matemática, en algunos sentidos sí, pero en otros no, y supuestamente uno guiándose por esos parámetros sería como son las cosas mejores. Yo te diría que en un 60-70% sí y un 30% no, y conozco muchos DJs increíblemente buenos, que hacen unas mezclas geniales y que no tienen en cuenta eso. Yo creo que es algo de como uno se sienta cómodo. A mí me parece que lo que importa es que haya una coherencia y que suene. Obviamente que si lo que se llama un clash, que es cuando dos notas no coinciden bien, eso obviamente es horrible, a cualquiera le molestaría. Pero hay notas que no necesariamente combinan desde lo teórico, y sin embargo quedan perfectas. O por ejemplo, vos podés escuchar, yo qué sé, una canción como de los Chemical Brothers, y hay veces que a propósito hay partes que están fuera de tono y sin embargo quedan increíbles, ¿entendés? Entonces, okay. La verdad que son cosas que da la tecnología y la música electrónica, que es muy abierta como para que ese tipo de cosas pasen y funcionen. Pero personalmente no sos de usarlo mucho. No, sí, te digo cómo lo uso. O sea, yo analizo mis tracks en Mixing Key, que es un programa para pero después no necesariamente le presto atención todo el tiempo, ¿entendés? Ya te digo, hay veces que vos podés hacer cosas que irían en contra de la teoría del Mixing Key, sin embargo suenan perfecto. Lo podés ver en mis discos, en mis sets, en todos lados. Y otras veces hay cosas que quedan súper bien. Por eso te digo, lo uso, pero no 100% ni determinado, ni me parece que es una obligación usarlo, ni mucho, nada por el estilo. Perfecto, perfecto. Bueno, gracias, Facu. Hernán, antes de salir con la pregunta de los chicos, me gustaría que, ya que estamos en plan un poquito de recordar alguno de tus shows más importantes, quería que nos cuentes de tu experiencia en Glastonbury, en el último Glastonbury, que sé que fue bastante particular, ahí un back-to-back con Warren. ¿Qué recordás en particular de ese festival y de tu show? Mirá, la verdad que iba con una ilusión enorme, era uno de los únicos, o quizá el único, gran festival en el que nunca había participado. Fuimos con Nick y pusimos música el primer día, la pasamos increíble, y después nos quedamos 2 días más disfrutando del festival, porque yo, eso fue en verano, y yo después tenía que tocar el lunes o el martes, no me acuerdo, en Ibiza, entonces el sábado y domingo, tocamos el viernes y nos quedamos sábado y domingo ahí. Después el sábado hicimos como una pequeña cosa ahí con la industria, pero digamos el set principal fue el viernes. Y te voy a decir, me voy a poner en fan, pero lo más importante para mí fue que tocó The Cure en vivo. Hacía muchos años que no lo veía, yo soy muy fan, y la verdad que
me emocioné muchísimo de verlos, estábamos ahí con otros amigos, hicieron un show espectacular. Vimos muchos otros artistas que estuvieron buenísimos, pero para mí The Cure era como súper importante, y ellos cerraban el festival. Inglaterra, no hace falta que les diga, es el lugar para los festivales, especialmente de música. También hay festivales de arte, de un montón de cosas, pero los festivales de música en Inglaterra creo que casi que pareciera que los inventaron ahí, y son realmente muy buenos, la gente sabe muy bien cómo llevarlos, cómo comportarse, la organización, todo es súper, súper lindo, y esto es un festival gigantesco donde hay todo tipo de música, podés ver drum and bass, rock, reggae, electrónica, y la verdad que la pasamos increíble, pero te diría que lo que más fuerte me pegó fue ver ahí en Inglaterra, en semejante festival que tiene tanta historia, y ver a The Cure, que es una de mis bandas favoritas, la verdad que es el mejor recuerdo que tengo. Bueno, también, otro golpe a la nostalgia, haber podido ver The Cure, una banda que en los 80 influyó tanto en la música argentina, al menos, digamos, en la música más popular. Particularmente de ese viaje, yo quería traerlo a colación también porque tenemos un invitado muy especial que de alguna manera estuvo presente en ese viaje. Estamos esperando ahí que se conecte, estamos viendo ahí estamos haciendo los últimos retoques técnicos, pero si ya nos está escuchando, queremos darle la bienvenida a Juan Londero, gran tenista argentino. Oh. ¿Nos escuchás, Juan? Hola. ¿Qué haces, Juancho? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Gran amigo, Juancho. Que tuviste la oportunidad de verlo en Wimbledon. Bueno, y ahí te sigo la historia, entonces, ya que yo no sabía, esto es una sorpresa, yo no sabía que venía Juan acá. Pero cuando terminó Glastonbury, teníamos que volver a Londres, antes de yo tenía unos shows en Ibiza, y el lunes, creo que era, Juan jugaba en Wimbledon, que la verdad que es, lo que todos saben, es el torneo de tenis probablemente el más importante, o uno de los más importantes, Juan dirá, pero bueno, y tuvo la gentileza de invitarnos a mí, a Cruz, que es mi manager y mi amigo que estaba ahí conmigo, y lo fuimos a ver, la verdad que también fue una cosa increíble, porque aún yo que, digamos, hasta que no lo conocía a él, no seguía tanto el tenis, pero cuando entras ahí, es como entrar en la historia, ¿no? Es un lugar increíble, hermosísimo, y encima, bueno, obviamente que ir con Juan fue como si él hubiera venido con nosotros a una fiesta, estábamos, no viendo el partido en el costado, estábamos en la cancha, pisando el pasto, o sea, era una cosa única, y la verdad que fue un viaje genial, una emoción increíble poder verlo, y un placer, porque a partir de ahí después ya nos fuimos siendo más amigos. Juan, ¿qué recuerdas de ese día? Sí, fue increíble, increíble. La verdad que lo conocí a Hernán y a Cruz, que llegaron, no sé, 4 horas antes del partido, estuvimos comiendo juntos, venían con los bols, con una valija, me acuerdo. Claro, porque fuimos en auto de Glastonbury directo a Wimbledon. Dejamos todas las cosas, me acuerdo, en el vestuario, comimos, estaban todos los jugadores al lado, tuvieron la oportunidad de que pudimos conseguir accesos y vinieron como prácticamente, eran muy poca gente, tenía el acceso de entrar a los lugares donde entraron ellos, así que lo pudieron vivir al torneo a flor de piel, prácticamente como un jugador o como parte del equipo. Así que la verdad que estuvo muy lindo. Así fue. Después le devolví la invitación en Nueva York. Hicimos una fiesta en un barco en Nueva York y ahí vinieron ellos. Ahí los pude invitar yo a ellos. Sí, 3 días antes de jugar el torneo, me acuerdo. Fuimos a bailar, 6 horas. Y Juan, ¿cómo es tu relación con la música electrónica? Digo, ¿te gusta ir a fiestas? A mí me gusta mucho, te digo. La primera vez que escuché a Hernán tenía 12 años. En la casa de un amigo me dice, no, mi hermano escucha mucho esta música, hay un DJ argentino, Hernán Cattani. Fue la primera vez, viste, hace, no sé, yo tenía 12 años, ahora ha sido 2004, 2005, y fue la primera vez. Después tuve un momento de que dejé un poco de escuchar esa música, porque era muy chico, obviamente, y volví a escuchar música electrónica, no sé, a los 16, 17 años, y a partir de ahí siempre me encantó, me gusta mucho. Antes de mi partido escucho por lo menos 1 hora y media, 2 horas, me pongo los auriculares, música
electrónica, mucho a Hernán, que es mi ídolo, como lo dije siempre, la música que hace él, la verdad que es, para mí es la mejor de todas, y me conozco todos los sets de él. Creo que si me das una consola, creo que ya lo sé tocar, de tantas veces que lo escuché. Los conozco a todos. Y bueno, me gusta mucho, fui a varios shows, y la verdad que de acuerdo al tiempo que tengo y cuando puedo, intento ir siempre. Pocas veces, la verdad que puedo ir pocas veces, pero cuando tengo la oportunidad no la trato de aprovechar siempre, como incluso los últimos dos shows que fui fueron de él. Uno fue 3 días antes del US Open en Nueva York, y el otro fue un día antes de viajar a la Copa Davis. Terminó el Sunset Trip a las 12 de la noche y a las 6 de la mañana estaba en el aeropuerto. Yéndome al evento, ¿no? De tenis. Increíble. Los jefes de la Copa Davis me deben odiar a mí. Deben decir, este puede estar descansando, se va a ver a Cataño. Pero bueno. No, y Gastón me mandó la novia. Estaba la novia ahí de Gaudio. A cuidarte. Y me miraba así, me hacía ojito vos, ¿eh? Qué genial. Juan, antes de seguir con las preguntas de los chicos, contanos, bueno, ¿cómo estás viviendo vos, un deportista de élite? ¿Cómo vive una situación tan particular como la que nos toca, no? Y mira, es bastante complicado. En mi caso, yo me enteré de todo esto cuando aterricé en Los Ángeles. Yo me estaba yendo a Indian Wells. Es un torneo Master 1000, un torneo bastante importante, de los más importantes, digamos. Y me enteré ahí, automáticamente tenía que agarrar el auto, hacer 3 horas para el torneo, y nos enteramos de que se había dado de baja, y al otro día nos tomamos el avión, nos vinimos acá a Argentina, y ahí empezamos automáticamente la cuarentena. El ATP al principio nos canceló de a 6 a 8 semanas, que parecía bastante un tiempo bastante normal, porque bueno, no te interrumpía tanto, pero luego que se declaró pandemia a los pocos días, ahí ya nos cancelaron todo hasta julio, y ahora hasta julio la verdad que no creo que arranquemos en todo el año, y es bastante difícil porque nosotros tenemos que jugar con el cuerpo todo el tiempo, hacemos la actividad física, y a veces que estar encerrado en tu casa te limita muchísimo a poder mantenerte en la forma que nosotros entrenamos, ¿no? Nosotros entrenamos 5 o 6 horas por día, y con lo que puedo hacer en mi casa la verdad que no nos basta, así que estoy haciendo una parada, entreno 1 hora y media por día, viste, algo para mantenerme, no perder toda la base, y bueno, esperar a que se levante la cuarentena y de a poco que los clubes o conseguir alguna cancha privada y empezar a entrenar, pero la verdad que este año está, me parece lo mismo en lo tuyo, Hernán, creo que va a ser bastante complicado este año por todo lo que está pasando, y sobre todo el tema nuestro, nosotros tenemos que tomar aviones todas las semanas, o sea, y eso hasta que se regularice, no sé cuánto tiempo irá a pasar. Me parece que lo mismo le debe pasar a Hernán con lo de él, que creo que son dos carreras que no se parecen en nada, pero a la vez se parecen en mucho, que viajamos todo el tiempo y pues somos nómades en una parte, de una semana estamos en un lado, otra semana en otro, y así muchas semanas al año. No sé cuántas semanas viaja Hernán vos. Yo viajo 40 semanas al año, estoy afuera, y jugaré 35. Mira, yo, como vos decías recién, si bien no se parecen las carreras en lo que hacemos, pero la logística sí es muy parecida, eso de cómo está organizado el año, cómo tenemos que viajar todo el tiempo de una ciudad a la otra, que están lo que es, digamos, las cabezas de series, que sería para vos los campeonatos más importantes, como para mí los festivales más importantes, después los que haces alrededor, los satélites, o sea, hay mucho, yo muchas veces uso ejemplos de cómo es la carrera del tenis para ejemplificar cómo yo tengo que hacer la logística de un año mío. Y sí, yo creo me preguntaste, sí, yo probablemente trabajo, sí, 40 semanas al año, a veces un poquito más, un poquito menos, pero y eso porque tengo hijas, cuando no tenía hijas trabajaba 50. Y ¿cómo se llama? Y es así, yo creo que vamos a tener un año bastante difícil, va a haber muy poco para hacer, y ojalá, ya te digo, no sé, octubre por ahí ya podamos estar todos de vuelta
un poco más libres y tranquilos, pero bueno, también agradecer lo que, no, antes de que entres vos, estábamos diciendo que afortunadamente la tecnología nos da la posibilidad de estas cosas, o de poner música, de hacer streams, y bueno, al menos podemos seguir en contacto, y yo todo el tiempo pienso eso, esto si hubiera pasado, no sé, en 1995, o sea, nadie tenía mucho conexión con nada, o sea, olvídate, hubiera sido una desgracia tremenda. Hay que tomar todo lo positivo, me parece, de esto. Total, sí, sí. Para mí, ya entrando de vuelta en el tema de la pandemia y lo que pasa, yo creo que, o sea, habiendo dicho, obviamente, es una novedad, que esto es un desastre, es tristísimo, ha fallecido un montón de gente y va a fallecer más, pero ya está, es así. O sea, uno puede de esto tratar de aprovechar de una situación que está dada, que no se puede cambiar, y aprovechar y hacer cosas buenas y mejorar en otras cosas, y otro, o no, o sentarse a llorar a la casa y decir, uy, yo tenía ganas de tal cosa, tal otra. Está bien, todos teníamos ganas de un montón de cosas que no van a poder pasar, pero bueno, podemos salir de acá, al menos en algunos aspectos, mejores. Sí, es algo que me parece no pasa, nosotros no podemos hacer nada, o sea, no me parece que no es momento de sentarse y lamentarse, sino que no, aprovechar que estamos en el siglo XXI, tenemos todas estas posibilidades y bueno, sacarle provecho a la tecnología, que hay veces que tan mal hace, en este caso me parece que hace muy bien. Juan, 100% de acuerdo. Te propongo algo, digo, más allá de tu entrenamiento diario, aunque estemos confinados en nuestras casas, podés poner un set de Hernán y bailar un poquito en tu casa. No, siempre. De alguna manera podemos mover. Me lo vi completo mientras entrenaba, pasé por diferentes momentos, entrenamiento, merienda, y lo tenía ahí a Hernán en la computadora, había puesto los parlantes que daban al patio, imagínate, era hacer cuenta que estaba en vivo. Imagínate también la posibilidad de estos cuatro fans que están acá con nosotros, con la posibilidad de tenerlo a Hernán cerca. Yo medio que los dejé ahí en stand-by, pero yo quiero que Andrés, que lo noto ahí muy, muy concentrado en las preguntas y en las respuestas. Andrés, ¿querés hacer alguna otra pregunta? Puede ser para Juan o puede ser para Hernán, Dale, sigo con Hernán. Bueno. Sacando un poco la tecnología, y viendo un poco tu fondo ahí que tenés atrás, Hernán, si nos puedes contar un poco cuál es tu experiencia al momento de pinchar, de poner música o armar un set con vinilos. Es una buena pregunta, porque ha variado tanto la tecnología desde la época que yo por lo menos dejé de poner vinilos, más o menos en el año 2002, por ahí. Estos últimos 18 años han cambiado mucho las cosas, especialmente para la manera progresiva de poner música que tenemos nosotros, que si bien la tecnología ha dado un montón de beneficios y de posibilidades, también ha quitado ese feel que tenía poner con vinilos. Ahora, hay muchas cosas que nosotros hacemos hoy cuando ponemos música que no podríamos hacer con vinilos, y entonces si hoy tuviera que planear un set, tendría que elegir muy bien los discos, porque ese tipo de mezclas que hacemos nosotros, que son tan sutiles y largas, donde realmente una canción se mete adentro de la otra, eso con vinilos era mucho más difícil de hacer. Y entonces, no es que, por ejemplo, hoy día con la tecnología y los loops, uno puede casi, con un poco de oficio y sabiendo lo que uno está haciendo, podés mezclar dos canciones, incluso que no tengan tanto que ver, y hacerlas sonar bien y con criterio musical. Con vinilos, como dijo una vez David Morales, que es un gran DJ americano, con vinilos tenés que ser bueno de verdad, es decir, porque no hay nada que te ayude por encima de tu talento, es decir, sos vos y los discos. Una canción dura 5 minutos y cuando se acaba, se acaba, y si la parte del final, el outro, lo que se llama, dura 30 segundos, a los 30 segundos, si vos de ahí no saliste, estás muerto. En cambio, en la tecnología de hoy, vos podés hacer loops y agregar cosas, y además tenés 4 bandejas con las cuales seguís, podés traer un loop o un pedacito, para explicarle para que la gente no sabe, un loop es como un pedacito de una canción. Podés dejar ese pedacito sonando repetidamente durante media hora, y como mínimo te va a generar como un colchón de sonido. En cambio, el vinilo se acabó y se acabó. También había cuestiones de ¿cómo te diría?, tecnológicas, que hacían que los discos de antes se grababan sin máquinas. Entonces,
Vos, por ejemplo, escuchás una canción de soul o de funk y el baterista no va todo el tiempo al mismo tiempo, no, al mismo tempo, ¿se entiende eso? O sea, quizás en el estribillo va un poco más rápido y en las estrofas va un poco más lento, y eso para mezclar es una pesadilla. Por eso te digo que este David Morales decía, para mezclar con vinilos tenés que ser realmente muy bueno, porque la tecnología ha ayudado un montón, ha dado un montón de beneficio, pero bueno, por supuesto que, ya te digo, es como que es algo de diferente color. Será lo mismo como también, por ejemplo, no sé, vos agarras una foto, yo siempre pienso, los que, por ejemplo, un fotógrafo de antes que sacaba una foto con una cámara y hasta que no la revelaba no tenía ni idea qué hizo, y vos ahora agarrás el teléfono, sacás una foto, enseguida le cambiás el color, bueno, son cosas muy diferentes. Bien, buenísimo, genial, gracias. Genial. Bueno, Juan Pablo, tu turno. A ver, ¿te trajo recuerdos de pasar música en vinilo? ¿Cómo es en tu caso? ¿Cuál es la pregunta para Hernán? Estás en mute. Sí, mira. Sí, ahí está. Sí, tuve que cambiar el celular porque la computadora me bloqueaba mucho. Bien, mira, la verdad que sí, el vinilo es algo para mí. Yo también tengo mi pequeña colección humilde, ¿viste? Y obviamente con todo set de perfecto, de que Bernal las conoce muy bien, que es donde él grababa, con Paul Oakenfold y todo eso. Claro. Y bueno, sinceramente, yo a veces también siento que el vinilo es otra sensación, otro sonido. Y en función a esto, bueno, yo te pregunto, Bernal, si sentís que formás parte de una camada especial de DJ en el mundo, pero muy selectiva, muy selectiva. Se puede decir que es la última camada que ama el vinilo y que lo sabe usar y lo sabe manejar y lo va a llevar a más allá de lo que es en sí el vinilo. Yo, mira, lo tomo como un privilegio haber podido empezar mi carrera cuando todavía, ya te digo, haber atravesado todas estas etapas tecnológicas y poder todavía seguir trabajando es, obviamente, ya te decía, es un privilegio enorme, es un placer, y además porque uno disfruta y valora de las distintas cosas, ¿no? Sería como ya te digo, o sea, yo a veces en casa pongo vinilos y los disfruto, eso que decís vos, esa sensación de sacar el disco, el tipo de sonido que es diferente. No vamos a entrar en la polémica si es mejor o peor, porque depende para qué, pero sí que es diferente y tiene todo un feeling especial, y también la tecnología de día que te permite hacer cosas increíbles que antes no hubiéramos podido hacer. Entonces, yo la verdad que me considero un afortunado, porque, como digo muchas veces, la ventaja a veces de ser mayor es que vas a haber vivido mucho más cosas y las vives de otra forma, y cuando tenés más experiencia, entendés mejor los momentos que estás pasando y los disfrutás más. A veces cuando sos joven no te das cuenta y no valorás porque tenés toda la vida por delante. Cuando sos más grande, obviamente que ya te queda menos tiempo, pero el que te queda lo disfrutás mucho más porque entendés muy bien cuánto vale cada cosa y cada cosa que estás haciendo. Claro, pasa. Así que bueno. No sé si puedo hacer una pregunta enganchada con eso. Sí, antes de hacerla, Juan Pablo, si les parece, los saludamos a Juan Londero, que ha estado ahí haciendo el aguante. Te agradecemos un montón tu tiempo, Juan. Nada, lo mejor para lo que sigue en este año. Sabemos que son tiempos difíciles, pero hay que meterle el pecho con toda. Y desde acá, yo como cordobés, pero también desde toda la Argentina, te hacemos un aguante muy grande. Gracias, Juan. Bueno, muchísimas gracias a todos. Chao, chao. Juancho, querido, gracias por venir y te voy a hacer un set especial para vos para que vayas a entrenar. Sí, dale. La semana gracias. Que viene te lo mando. Dale, gracias. Gracias, chao, amigo. Chao. Saludos a la banda. Chao, chao. Ahora sí, Juan Pablo, tu pregunta enganchada para seguir en tema. Sí, vas a tener que hacer un set con al ritmo del peloteo de... Así que bueno. Bien, no, más que nada, obviamente, ya la respondí un poco, pero es más detallada. ¿Crees que es el inicio de una nueva etapa donde se atrae a las personas de todas las edades compartiendo este Progressive House con temas viejos, llamémosle viejo, para mí yo lo llamaría temas muy buenos, que todavía es el día de hoy que siguen sonando fuerte, ¿viste? ¿O sentís que es bueno pero con pocos temas y después colocar el resto, en su mayoría todos temas nuevos? Como también lo haces, que también es excelente.
Mira, yo particularmente lo que hago es poner música nueva todo el tiempo, porque incluso cuando pones una canción vieja es un remix nuevo que no es conocido. O sea, el 90% de la música que ponen en un set es nueva y tenés que... Para mí el secreto de poner un tema clásico, un tema conocido, es ubicar la mejor versión que puedas y ponerla en el mejor momento. Porque no es simplemente decir, bueno, pongo esto como si... ¿Entendés? No, no es un recurso populista decir, o sea, decir, bueno, pongo esto para que la gente levante los brazos o diga, mira, puso todo el tema, sino ponerlo en un momento que tiene que ser. O sea, y si, no sé, por ejemplo, el otro día, no sé, hace un mes cuando hicimos el campo de polo, yo qué sé, era una fiesta que se llama Sunset Trip, que tiene que ver con la psicodelia, entonces, bueno, ahí pones un tema de los Beatles que tiene que ver con la psicodelia, no vas a poner otro. Entonces, o sea, todo, para mí las cosas que hago, todas, yo les encuentro un criterio, ¿entendés? Después a alguno le gusta, a otro no, o algunos entienden el criterio y otros no. Pero yo por lo menos tengo un justificativo para por qué puse cada cosa en cada momento, ¿entendés? Y creo que a los clásicos, sobre todo, hay que respetarlos mucho. O sea, no es cuestión de ponerse a poner tema de Depeche Mode porque sí, y I Just Can't Get Enough, y todos bailamos. No es así, para mí, ¿entendés? Es buscar de forma sutil y bien colocada en un... En el fondo vos estás haciendo un collage musical que dura 5, 6, 7 horas que tiene que tener un criterio y una coherencia. Entonces, por eso te digo, no es en plan, listo, pongo hits de clásicos y con esto vuelvo loco a todo el mundo. No, es decir, voy a incorporar determinadas cosas históricas que para mí, eso es el criterio de cada uno, y es muy subjetivo, pero para mí tienen alta calidad y funcionan bien en un set de tal o cual contexto. Tal cual, como el cierre que hiciste en Forja en el 2018 con Cerati, ¿viste? Todavía me pongo a llorar. Bueno, pero eso, en ese momento vos fíjate, yo hacía muchos años que no ponía música en Argentina y en Córdoba, era un momento súper esperado por todos y nunca había puesto un tema de música nacional, jamás, en un set acá en Argentina. Por ende era algo que probablemente nadie esperaba o casi nadie esperaba y sonó, pero sonó de una forma como para mí tenía que sonar, o sea, respetuosa por el track original, sobre todo. Yo siempre pienso eso también, si el que hizo este track escuchara que yo puse su tema, ¿qué va a decir? Mirá cómo lo arruinó, o no, mirá, lo puso con respeto y con cariño, con amor a la música. No, para mí eso es muy importante. Sí, muy bueno, muy bueno. Bueno, Juan Pablo, te agradecemos un montón, ahí interesantísimo el aporte. Pau, si estás por ahí, nosotros estamos preparando alguna otra sorpresita, pero queremos que Pau tenga la posibilidad de hacer otra pregunta. Hernán, te escuchamos, Pau. Hace 10 años tocaste un back to back con John Dewey en una Moon Park. ¿Hay posibilidad de volver a tocar un back to back? ¿Te gustaría Gaiji? ¿Elegirías a Danny Howell? ¿Con qué otro DJ harías un back-to-back así? No, pero con John no hice back-to-back. Con John hicimos juntos, tocamos juntos en varias Moon Parks. Con Sasha hicimos back-to-back una vez en Uruguay, y otra vez un rato también acá en Buenos Aires. La verdad que, mira, yo, mis compañeros, mi compañero tradicional de back-to-back es Nick, hicimos el año pasado un show buenísimo en Córdoba. Que realmente lo disfrutamos un montón. Y después hay Dani es un gran amigo y es uno de mis DJs favoritos, yo qué sé, Laurent Garnier. Hay muchos con los que podríamos hacerlo, pero esas cosas normalmente, más que planearlas, nosotros no las planeamos, se dan, o sea, sí, no es que se dan espontáneamente, pero un día pasa que te encontrás con uno en un aeropuerto y decís, che, vi ese show que hiciste en Córdoba, qué bueno que estuvo, que me gustaría, no te gustaría, un día lo hagamos juntos, bueno, dale, así. No tanto de sentarse a elegir uno de antemano como si fuese un menú, ¿entendés? Sí. Salvo con Nick, que obviamente con Nick lo hacemos todo el tiempo, pero a mí me seguramente vaya a surgir, Forja está siendo uno de los shows más importantes que yo hago todos los años. Los últimos, los tres que hicimos acá en Argentina fueron increíbles y la idea es seguir haciéndolos lo antes que podamos, en cuanto podamos salir de esta pandemia, y siempre van a ser unas programaciones que lo que buscamos es justamente sorprender y volar la cabeza a la gente, decir, mirá lo que hicieron, y creo que hasta ahora las tres veces que lo hicimos muy bien, los chicos
de BNP, no hace falta que diga, ustedes lo conocen, las producciones y el amor y las ganas y la profesionalidad que tienen. Así que yo creo que, más que me saques ahora con quién voy a tocar la próxima vez, te digo que no se preocupe, que vamos a hacer un show buenísimo. Tenemos siempre muy buenas ideas. Casi literalmente, esto te lo digo en serio, cada vez que termina el show, cada año en octubre, a los 15 días ya armamos con Bumpy Tori y los chicos, armamos un grupo de WhatsApp que, con el nombre del año siguiente, y ya empezamos 11 meses y medio antes a pensar qué podemos hacer para mejorar la anterior. Así que en eso estamos. Totalmente, eso habla. Aparte se nota en cada show que vas, que es diferente, y eso está bueno lo que le aportas. ¿En qué género crees que la Argentina se destaca más? Ya que estamos justamente hablando del tema de shows. Mira, obviamente que yo en lo que más tengo experiencia es este género que mucha gente llama progresivo. Para mí lo más progresivo es la forma en que ponen la música, más que la música en sí misma. Siempre digo que si vos... no me molesta en nada que me llamen un DJ de Progressive House, para nada. Pero si vos agarraras un tracklist y ves la cantidad de música que puse el otro día acá en mi casa, más de la mitad no es de lo que se llama el género Progressive House. Pero sí, todo el set está armado de forma progresiva, que es lo que a mí me interesa o me gusta. Pero creo que ese sonido en Argentina es súper popular, pero también lo es el techno. Como en todo el mundo, ¿no? O sea, en tecno es el género de moda de hace 3-4 años y en Argentina funciona muy bien, el nuestro también, y el house, el tech house también, creo que siendo un sonido que es muy popular y tiene más apil a todo el mundo, hace que también tengan números altísimos de concurrencia y de adeptos, ¿no? A mí me parece que, yo qué sé, yo trato de pensar... Yo simpatizo con los buenos DJs, o sea, más allá del estilo. Yo siempre digo, por ejemplo, que uno de mis DJs favoritos es Laurent Garnier, y probablemente es un DJ de techno francés que muchos conocen, y quizás no es que toda la música pone me gusta, pero la pone tan bien, lo hace tan bien, que para mí termina siendo totalmente admirable. Lo mismo pasa con Dani, que siempre digo lo mismo, Dani Howell lo escuchás poner música, y vos ves, el tipo respira ese amor por todo lo que tiene, y lo que hace que la verdad que es admirable y es muy, muy lindo verlo. Entonces, estoy escuchando un ruido tremendo por el audio, no sé si lo escuchan ustedes también. ¿Soy yo solo? Sí, perdón, son los aplausos que nos indican también que ya pasó una hora de la charla, porque son las 9. Ah, no sé, yo es eso. Hemos estado tan interesante la charla que ya se nos pasó una hora. Hernán, bueno, tenemos un invitado más. Termino la respuesta un segundo. Entonces, lo que te decía para terminar es eso. Yo creo que por encima del estilo está la persona, ¿entendés? Está el DJ que haga. Ya te digo, puedo escuchar, hay un DJ brasilero de drum and bass que se llama DJ Marky, que es... ¿Nos escucha o no nos escucha? Ahí está, creo que ahí nos escucha. Hola, Nick. Hola, Nicky. Hola, ¿cómo va? Muy bien, tal. Qué buena sorpresa. ¿Cómo están todos? ¿Todo bien? Bien, ¿cómo estás vos? Muy bien, acá en Barcelona, en casa como todos, esperando que todo va a terminar lo más pronto posible. ¿Cómo está la cosa en Barcelona? No, está bien, la gente se porta muy bien, están acostumbrados en la situación, ya llevan un mes tipo aislados en la casa y... parece que pronto, poco a poco, van a abrir unos locales y todas las medidas. Va a ser un largo plazo, pero parece que hay optimismo. ¿Y en Grecia? En Grecia muy bien, la situación, hay pocos contagiados, muy pocos muertes, y ya la semana que viene parece que vuelven un poco en la normalidad. Bien. Qué bueno. Nick, tu caso ha sido bastante particular, ¿no? Si me permite, yo tengo una pregunta. Sí, claro, claro, por favor. Bueno, se permite solo una respuesta, para dejar eso claro. Dale. Bueno, Robert De Niro o Al Pacino. De Niro. ¿Casino o Goodfellas? Casino. ¿Comida japonesa o italiana? Me vas a hacer pelear con muchos amigos. Italiana. Eso porque prefiero pelearme con el japonés que con el italiano.
capaz que no entiende. ¿Boca o Barcelona? No, Boca, Boca. ¿Maradona o Messi? Y Messi, no o Messi. No, ah, bueno, bien. Si tengo que elegir, elijo a Messi, pero creo que es una pregunta imposible. Bueno, y última, ¿Sasha o Digweed? Sasha. Bien. Bueno, yo sí, me tocó en Argentina. Gracias por hacerme quedar bien con un montón de amigos. Sí. ya me están llegando mensajes, pero bueno. Bien. Sí, sí, como decías, yo estaba en Argentina por hacer una gira y en los dos días cuando aterricé me avisaron que está todo de baja. Empezaron, por suerte, a tomar medidas y tenía que hacer la cuarentena preventiva y quedarme 2 semanas en Argentina. Después me costó unas 2 semanas más, por suerte, en una casa de mejores amigos de Graciano Rafa, y volví en Barcelona hace una semana, después de un mes. Casi tener un pasaporte de acá. Sí, sí, casi. Faltaba poco. Como a Nick Warren. La próxima también, lo consigo. Pobre. Nick también vino, y primero vino por 3 meses por su propia voluntad y después casi se tuvo que dar un mes más, casi. Increíble. Sí. Pero Nick, bien, son tiempos raros y es algo nuevo para todos y lo vamos a enfrentar. Lo vamos manejando en la mejor manera posible. Exactamente. Seguramente el año próximo, si esto regresa algo parecido a la normalidad, te tenemos de regreso en Argentina, Nick. Me encantaría, gracias. ¿Alguna otra pregunta que le quieras hacer a Hernán? Aprovecha que lo tenés, ¿eh? Mirá que ya lo pusiste un poquito incómodo. Ya me fulminó. Era mi misión, y él ya me conoce muchos años y creo que cuando me vi de sorpresa ya esperaba un poco algo incómodo. Las preguntas estuvieron a la altura, a tu altura. Las preguntas estuvieron a tu altura, sí. Debo bueno, reconocer. Gracias. Nos queda también una pregunta de Facu, ¿eh? Porque Facu seguramente tiene lista alguna otra pregunta. Facu, ¿te animás a incomodarlo, Hernán? A ver. No, bueno, incomodarlo no, jamás. Qué difícil. No, me gustaría saber si edita la mayoría de los temas que pasás, si editas la mayoría de los temas que pasás, y en el caso de hacerlo, ¿qué programa te gusta usar? Y algún tip para alguna edición. Si te gusta alargar los outros y lo que fuese. Mirá, uso Logic, porque suena bien, pero además, para serte honesto, es el que mejor sé usar, a pesar de que no soy un experto. Sé que el live es mucho más simple, pero cuando salió el live yo ya sabía usar el Logic y me quedé con él. O sea, el live lo tengo en la compu a veces para escuchar música, sí, pero conozco bien como para editar, como herramienta de edición, el Logic me funciona muy bien. Tips, si edito, sí, te diría que a la mayoría de las canciones les hago algo, pero eso porque soy medio quisquilloso y porque puedo, es decir, me parece que hoy día que la música está tan disponible para todo el mundo, está bueno que la versión que te escuchan a vos sea por lo menos un poco diferente. Entonces le cambias algo, le cortás, después, ya te digo, soy medio quisquilloso y a veces digo, a todas les querría hacer alguna cosita. Quizá por ser un poco frustrado en la producción, que no soy un experto, pero siempre tengo algo para decir. Entonces digo, bueno, ok, a este le cambiaría esto. Me pasa a veces cuando, por ejemplo, chicos me mandan música, muchas veces les digo, mira, me gusta, pero la bajada está muy larga o está muy corta, o esto no, esto así, cambiale acá, cambiale allá. Me gusta dar ese tipo de consejos desde el lugar del DJ que quiere poner discos de todo el mundo, ¿no? Y, claro. y en el momento de vos me decís qué busco para editar o qué sería, por lo general es hacer algo que te ayude más. Todas las canciones son como pequeños ladrillitos con los cuales vos los juntás para hacer una pared. Y querés que la pared sea lo más lisita posible, por lo menos la pared que me gusta a mí. Claro. Y que esté bien formada, ¿entendés? Y que, entonces, a veces las canciones tienen cosas que no funcionan, ¿entendés? O la intro es muy larga o es muy corta y no te permite hacer una mezcla más sutil. Y habiendo dicho esto, igual, también hay que decir que hoy día las Pioneer y el Record Box te permiten hacer un montón de cosas antes, que no es una edición, pero sino
no sabría cómo llamarlo, pero decir, vos podés ya tener loops preparados dentro de una misma canción, claro, que también sí, sirven sí, un montón y hacen que no tengas que necesariamente hacer una canción que ya sea estrictamente de esa forma. Es decir, te dan la posibilidad de ser más dinámico y decir, hoy día hago que el loop final sea en esta parte y otro día tengo otro loop final diferente, si voy a hacer una mezcla más larga o más corta, ¿no? Okay. Y que tiene que ver también con lo que vas a hacer después. Yo creo que cualquier DJ de estilo progresivo, estas herramientas hoy día las uso un montón porque sirven muchísimo para, ya te digo, para hacer esa imperceptibilidad del traspaso de un track al otro que tanto nos gusta a nosotros, no sé, supongo que de haber escuchado tantos años a Sasha, ¿no? Perfecto. Muchas gracias. Gracias, Facu. Okay. Hernán, te doy la posibilidad, si te parece, de hacerle una pregunta incómoda a Nick antes de despedirlo y saludarlo y, por supuesto, agradecerle la posibilidad de estar charlando con nosotros. Así que yo, mira, si querés voy llenando los segundos hasta que se te ocurra algo, Hernán. Algo puede ser de comida, puede ser de música, puede ser de fútbol. ¿Que yo le pregunte a él? Claro. Yo le pediría la... yo quiero decir ante todos ustedes que Nick, a pesar de ser griego, hace la mejor lasaña italiana del mundo. Y me atrevo a decir que es la mejor del mundo. Y podrías, gracias. Podrías hacer un 3 minutos de cómo darnos tips para hacer esa lasaña que todos queremos comer. La voy a publicar la receta en la página de BNP. Bueno, ahí está. Con esto creo que le devolví todas las preguntas que me hizo, porque ahora él no se la daba a nadie la receta. Por eso se la pedí acá delante de todos ustedes. Porque cada vez que se la pedí no me la dio. Bueno, entonces ansiosos, Nick, de ver tu tutorial de cómo preparar la lasaña italiana. Es una promesa. Gracias por la invitación y lo mando un fuerte abrazo a todos. Un abrazo grande, Nick. Bueno, primero gran amigo, pero después gran DJ y gran cocinero. Gran cocinero. Genial. Chao, gente. Gracias. Chao, Nicky. Gracias por venir. Chao, Nick. Esperemos tenerte el año próximo en Argentina. Y nosotros ya nos tenemos que ir despidiendo. Hernán, no solo te quiero agradecer a vos muy especialmente, sino también a la gente de BNP por habernos dado la posibilidad. Y desde luego, desde ya, por supuesto, quiero agradecer a Andrés, a Juan Pablo, a Pau y a Facu que se han lucido con las preguntas. Han estado muy buenas. Yo creo que han sido muy variadas. Pero antes de despedirme yo, quiero que el cierre esté a cargo tuyo, Hernán. Bueno, yo agradecerle a los chicos, como siempre, que parece que el tiempo es poco, que uno querría dar una hora más. Pero bueno, ya tendremos otras oportunidades de vernos, conocernos o hacer este tipo de meets and greets para charlar. A mí me encanta, yo siempre digo que a mí me ayudaron mucho para llegar hasta acá, no es que yo solamente por mi cuenta logré esta carrera, y cada vez que uno puede enseñar lo que aprendió, es algo que está buenísimo y es muy buen karma para todos. Así que agradecerle a todos por haber participado y los que estuvieron en sus casas. Y después, obviamente, respecto a este momento que estamos pasando, creo que ya se ha dicho todo, lamentablemente es así, no podemos hacer nada, así que lo mejor que podemos hacer es quedarnos en casa y cuidarnos para que esto no se esparza más, y lo más pronto posible podamos estar haciendo las fiestas que queremos. Ojalá sea en octubre, nos podamos ver todos en Forja, o cuanto antes, cada uno pueda volver a su actividad y a la vida normal, pero repito, creo que es clave cómo nos comportemos ahora para lo que nos va a pasar en el futuro. Eso es clave. Muchas gracias, Hernán. Por supuesto, también gracias a los 4 ganadores, a BNP y a todos los que han estado ahí del otro lado en esta charla íntima, aunque sea de manera virtual. Un abrazo grande. Gracias, chicos. Gracias a todos. Chao. Muchas cosas cambiaron en este tiempo y nos toca quedarnos en casa. Sin embargo, los artistas de Alegría Intensiva, Payasos de Hospital, la ONG argentina de la que soy embajador, siguen trabajando de manera virtual y con nuevas herramientas, acompañando desde muy cerca a los niños, sus familias y el equipo de salud de los hospitales que tanto apoyo necesitan. Para no perder la sonrisa, los invito a entrar a sus redes sociales y mirar lo que hacen.